sin el alma de un dios, la puerta de Hiperión no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo ha, fui el más malvado artesano del Olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre, Hera, se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que bajaste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces, aún peor. Se llevó a mi querida hija Pandora, la razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Yo me siento. Tú, Kratos, tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderme. Tú también fuiste padre. Recuerda tu cometido, Kratos. Es la salvación. Ten esto por seguro, Atenea. Zeus va a morir. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo Ares, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por él. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hefesto? Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Urna. Epa. Esto.
El aire del Olimpo tendrá el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras no limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Ares. ¿Ves que no me crees?